Buenos días, directora, profesor y compañeros. Hoy voy a exponer el tema El sol y sus capas. Curso Ciencia y Tecnología. Alumna Maribel Enzo Cabrera. Grado segundo B. Profesora Rosario del Pilar Villafana. ¿Qué es el suelo? Es la parte superior de la corteza terrestre formada por tierra que cubre las piedras llamada litosfera. Su formación resulta de la lenta alteración que sufren las rocas a través de la acción combinada del viento, el agua y la desintegración. La formación de 2 centímetros de suelo tarda siglos. Composición del suelo. En este gráfico observamos 45% de minerales, 5% de humus, 25% de agua, 25% de aire. El mayor porcentaje es el de minerales. El menor porcentaje es de humus y el igual porcentaje es el agua y el aire. Capas del suelo, llamados horizontes, horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D. Horizonte 0. Esta capa está en contacto con el aire y viven animales y crecen las plantas. Horizonte A, capa superior. Esta capa está formada por agua atrapada en las grietas de la tierra, arena, aire que también está atrapado en las grietas de la arena, arcilla roja y arcillosa, humus se forma de la descomposición de los organismos vivos. Horizonte B, capa intermedia. Esta capa está formada por arcilla, agua, arena y piedras pequeñas. Horizonte C, capa inferior. Esta capa está formada por fragmentos de la roca madre. Puede ser de diferentes colores, tamaños y formas. Horizonte D, lecho rocoso. Esta capa está formada por roca madre. De diferentes colores son fuertes y viven abajo del suelo. Son de diferentes colores, tamaños. Se les llaman así porque son duras, son piedras sedimentarias.
Gracias.